Hermanas y hermanos bolivianos, hoy celebramos 199 años de nuestra independencia y quiero aprovechar esta fecha tan importante para saludarlos a un año de celebrar nuestro bicentenario. Nuestros compatriotas en el exterior son los mejores representantes de nuestra fuerza, son el rostro de nuestra patria, los embajadores de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Aun cuando el mundo está afectado por las múltiples manifestaciones de la crisis capitalista, que castiga nuestra madre tierra y golpea nuestras economías, en este escenario adverso y hostil, continuamos trabajando para lograr la Bolivia que soñamos de cara al bicentenario. Por voluntad de nuestro pueblo, recuperamos nuestros recursos naturales y ahora caminamos por la senda de la industrialización para exportar productos con valor agregado y para sustituir importaciones, generar fuentes de empleo y mejorar los ingresos de las familias bolivianas. De esta manera aprovechamos nuestra potencialidad productiva, cuidamos la estabilidad económica y social y generamos empleo e ingresos para seguir avanzando en la senda del crecimiento con justicia social. En este empeño de seguir construyendo colectivamente el Estado Plurinacional de Bolivia que soñamos, siempre tomamos en cuenta a todas y todos nuestros connacionales que radican en el exterior, con el objetivo de brindarles atención, asistencia y mayores facilidades a través de las oficinas consulares. Desde que asumimos nuestro gobierno, la rearticulación de la política consular boliviana permitió que hasta la fecha se atiendan 1.164.102 trámites de distintos contenidos y se brinde asistencia y protección consular a más de 14.000 hermanas y hermanos bolivianos, logrando repatriar a 809 compatriotas en situación de vulnerabilidad. Todo ello a través de la coordinación con las 83 oficinas consulares de Bolivia en 41 países del mundo. Quiero resaltar también el trabajo para nuestros connacionales adultos mayores, teniendo en cuenta la necesidad de facilitar los trámites que realizan en el exterior. Por esa razón, modernizamos y desburocratizamos nuestros servicios para simplificar los procedimientos en la emisión, envío y legalización de certificados de vivencia y poderes de cobro de rentas. Como ustedes saben, las niñas y niños constituyen nuestro tesoro más preciado. Queremos que estén protegidos y representados. Por este motivo, hemos gestionado la entrega de certificados de nacimiento a niñas y niños en el exterior que se encontraban en situación de vulnerabilidad, en casas de acogida, albergues temporales, albergues transitorios, centros penitenciarios y en otras situaciones. Ahora cuentan con un documento que acredita su identidad y contribuye a garantizar el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, el año 2022 en la Asamblea General de las Naciones Unidas propusimos a todos los países declarar el decenio de la despatriarcalización. Compartimos esa iniciativa destinada a combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, que representan el 52% de nuestros connacionales en el exterior. Porque queremos que todas las mujeres del mundo y en especial las bolivianas, donde quiera que se encuentren, vivan en un ambiente libre de violencia y discriminación y de flagelos indeseables como la trata y tráfico de personas. También trabajamos en la implementación de instrumentos para mejorar la asistencia para víctimas de trata de personas en nuestros consulados. Y contamos con acuerdos bilaterales suscritos con todos los países fronterizos para hacer frente a este delito transnacional, fortaleciendo de esta manera nuestra cooperación internacional, trabajando para prevención, atención, protección a las víctimas. En los últimos meses hemos vivido días difíciles y decisivos, problemas económicos, desastres naturales y hasta un golpe de Estado fallido, orquestado por un grupo de personas que quieren arrebatarle al pueblo boliviano su paz, su estabilidad, destrozando la democracia. Estén seguros y seguras que sin ese bloqueo interno y asedio permanente a mi gestión y sin los efectos de la crisis climática hubiéramos estado mucho mejor. Sin embargo, la sabiduría y la valentía del pueblo boliviano nos permite superar las adversidades que se nos presentan. A todos ustedes les agradecemos la solidaridad, el apoyo, el rechazo que manifestaron ante el uso de la violencia y las intenciones de afectar nuestra democracia. En estos momentos continuamos enfrentando otras manifestaciones e intentos de golpe de Estado como reflejo de las ambiciones de sectores externos y otros internos que tienen puestos sus ojos sobre los recursos naturales del pueblo. Pero nuestro gobierno sigue firme dispuesto a dialogar y encontrar soluciones pacíficas, pero no a negociar, ni a comprometer los valores, principios del pueblo. También deseo decirles que tenemos una política exterior soberana con la cual deseamos tener relaciones de mutuo respeto con todos los países del mundo, con independencia del tipo de gobierno que tengan. En las actuales circunstancias apostamos a ampliar nuestra presencia hacia continentes y países que van gravitando cada día más en la nueva configuración del orden mundial, como es el caso de los países BRICS. Tenemos un compromiso, el de cuidar nuestro Estado plurinacional de Bolivia, manteniendo la estabilidad, la paz, la democracia, por una vida digna para esta y las siguientes generaciones. Sé que todo eso les interesa a ustedes, pues mantienen sus vínculos con nuestra patria. En este 199 aniversario de la Fundación de Bolivia, arrancamos una diversidad de tareas hacia la conmemoración del Bicentenario, donde queremos reafirmar nuestra unidad y llegar con menos pobreza, mayor calidad de la educación, un mejoramiento de los servicios, un aprovechamiento de nuestro potencial productivo y con una mayor atención. En calidad de vida a los bolivianos y bolivianas que están fuera de nuestra patria. El Estado boliviano no olvida a su comunidad en el exterior y está en constante búsqueda de alternativas para la mejora continua de los servicios consulares, así como una asistencia consularia con calidad, dignidad y la defensa de nuestros derechos, de nuestros connacionales. En el exterior, procurando y promoviendo políticas que fortalezcan el vínculo cultural y de hermandad. Porque estamos seguros que todos ustedes llevan a Bolivia en su corazón y tengan la seguridad que en Bolivia los esperamos siempre con los brazos abiertos. Su aviso Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde para servirle. ¡Nie! vigilante verde, dije. Miren mi aviso, está el doble que el mes pasado. Mm, caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos algo. No abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén. Bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. Cree consumo responsable, que cuida tu bolsillo. Este empresa especializada controlada supervisada y supervisada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de tu Alianza, que se ajusten a tu necesidad. Alianza contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS.